porque nadie es tan fuerte como todos juntos. Hola, muy buenos días. Hoy estamos aquí, Raúl y yo, el día de hoy para continuar con el programa de radio de Anuel. Luz y fuerza, buen día. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Espero todos se encuentren muy bien. Saludos a todos. Y estamos aquí en una misión más de Anuel, Luz y fuerza, la voz del usuario. Así es, Raúl. Bueno, como pueden ver, estamos en algún otro lugar donde estamos acatando la situación que se viene dando con la contingencia. Es por eso que, pues, con el afán de seguir informando a las personas, bueno, tenemos la posibilidad de hacer de esta manera, de transmitir, y bueno, un gusto de poder estar con todos ustedes. Así es, Ariel, el objetivo es tomar las precauciones que ha implementado el gobierno en relación al nuevo virus que se encuentra el día de hoy muy presente en todo el mundo, y sobre todo, no dejar de transmitir, no dejar de estar en contacto con todos ustedes para poder seguir las transmisiones de este programa de Anuel y su cuerpo. Así es. Fíjense, es importante recalcar todo lo que se ha venido sucediendo a lo largo de estas semanas, de las precauciones que se han tenido que tomar a lo largo de este periodo de esta pandemia. Raúl, hemos estado muy pendientes de la situación, el sindicato ha tomado sus precauciones, creo que hemos sido congruentes con lo que ha venido sucediendo a lo largo de este transitorio, de esta etapa que estamos viviendo, y creo que, bueno, congruente a eso, pues vamos a tener que acatar lo que vaya sucediendo día con día. Esperemos poder seguir transmitiendo todos los días, poder estar con ustedes diario, pero bueno, vamos a ver qué es lo que viene sucediendo. Me parece que hubo un poquito ahí se desfasó hubo un poco de desfase con la cámara, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Las fallas que nos van ocurriendo día con día, porque vamos, es la primera vez que estamos transmitiendo de esta manera, Raúl, y vamos a tratar de que no sucedan, pero vamos a seguir con el video. Así es, Ariel, sí, efectivamente, bueno. Ya que está de moda el coronavirus, el COVID-19, me gustaría hacer un comentario. Hay mucha gente que lo cree y hay mucha gente que no lo cree. Sabemos muy bien que muchos de las administraciones anteriores, mediante los medios de comunicación, han sido muchos medios, inclusive en la actualidad, han sido mentirosos, manipuladores, pero bueno, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo muy importante que nos compete no solamente a unos cuantos, no solamente está una vida de por medio, sino está la humanidad de por medio. Pero bueno, yo creo que debemos de ser muy respetuosos, Ariel, porque me he dado cuenta que inclusive en redes sociales, porque es lo que estamos haciendo ahorita prácticamente todos, ¿no? Estar en casa y en redes sociales. Hay mucha gente que está criticando a la gente que está en la calle, pero bueno, la gente que está en la calle es gente que no va al año, no va a 6 meses, no va a 1 mes, no va a la semana, sino va al día y tiene que trabajar, porque si no trabaja ese día, pues no come y no puede llevar alimento o dinero a su casa, ¿no? Qué bien por la gente que puede aguantar la cuarentena, qué bien por la gente que tiene con qué y cómo para estar dentro de sus hogares y poder aguantar todo el tiempo, pero yo creo que mientras sea cierto o sea falso, bueno, cada quien tendrá su mejor comentario, su mejor creencia, y debemos de ser respetuosos en eso. Al menos, de manera personal, yo sugiero que sigamos las instrucciones del gobierno, que es, ya sabes, ¿no?, el lavarnos las manos constantemente, si la gente que se pueda quedar en casa, pues hay que hacerlo, hay que obedecer, porque esto no es cualquier cosa. Y sí estoy de acuerdo que los gobiernos anteriores, Ariel, han sido muy corruptos, muy mentirosos, inclusive confabulados con los medios de comunicación, también muy manipuladores, muy mentirosos, que solamente nos dan a conocer lo que ellos quieren que nosotros sepamos, y nos consta, ¿no? Nos consta, porque dentro del movimiento de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, pues también ellos nada más comentan lo que les conviene, y realmente no comentan el problema que tiene la Asamblea e inclusive el Sindicato Mexicano de Electricistas de raíz y de fondo.
Entonces, pero hay que ser muy respetuosos de la gente que cree y de la gente que no. Pero esa es mi sugerencia, no es mi comentario en relación a eso. Pero Raúl, es importante esta situación, digo, a final de cuentas el sindicato y la NUE siempre ha sido congruente con lo que va sucediendo y siempre hemos estado en una visión de seguir continuando, pero de la parte legal. Y esta situación pudiera no ser lo mismo, pero estamos acatando lo que dice el gobierno, no estamos en contra, y es por eso que estamos continuando con estas reglamentaciones, estos protocolos que se están implementando. Claramente sabemos que mucha gente tiene la necesidad de salir porque vive el día a día. También hay gente que tiene la posibilidad de poder estar en su casa, lo hemos visto. Desgraciadamente también el pánico ha sucedido que a mucha gente le ha cambiado esa visión, o ha salido a hacer sus compras a la calle, ha habido pues peleas hasta por algunos productos que se están vendiendo, pero la finalidad de esto es acatar este protocolo de salud, porque al final de cuentas todos vamos a ser afectados. Es algo que está a nivel mundial, o sea, no nada más estamos hablando que está aquí en México. México ya tuvo la oportunidad de prevenirse en este tiempo. Empezamos después de China, que fue ahí donde se originó esta pandemia, y creo que vamos bien. La verdad es que hemos sido en el sindicato, hablo del sindicato y de las acciones que hemos tomado, creo que vamos siguiendo este protocolo. Pero lo que venga, pues tendremos que ser congruentes con lo que venga sucediendo. Y no, por ahorita nosotros estamos aquí, Raúl, pues hablando sobre esto, pues tomarlo con seriedad. Desgraciadamente he visto mucha gente que a lo mejor comparten un meme, que hacen algo gracioso, lo toman a gracia, pero también hay que ser responsables. A lo mejor las redes sociales se puede tomar a mal, algunos lo toman bien, o algunos lo toman a mal por el juego, pero digo, como con la labor que estamos haciendo el día de hoy, pues nos queda decirle a la gente que trate de continuar con este protocolo de seguridad y salud, ¿no? Sí, así es, Ariel. Sobre todo el sindicato, ya que mencionas al sindicato, efectivamente el sindicato siempre se ha manejado de una manera recta, correcta, y obedeciendo los protocolos y los lineamientos que pone el gobierno. Hasta eso que el sindicato no tenemos ningún problema con eso. Pero bueno, hay que recordar también que la gente comenta, y es importante esto, porque la gente ha comentado que la información, que no hagamos caso, ¿no? Sabemos ahorita que los medios de comunicación no solamente están en radio y televisión, ya se está utilizando las redes sociales, ¿no? Pero también en redes sociales sabemos que se maneja información que puede ser falsa o que puede ser verdadera. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay quienes dicen solamente hay que hacer caso a los medios oficiales, pero sabemos bien, por experiencia, que a veces los medios oficiales mienten y te manipulan, y a veces las redes sociales es quien está diciendo realmente la verdad. Entonces, por eso hay que ser respetuosos en ese aspecto, yo lo digo de manera personal, porque debemos de ser libres de poder creer y no creer. En mi caso, por eso yo digo, mientras sea o no sea, pues hay que tener los cuidados, porque los medios de comunicación lo están manejando no solamente los medios locales, no solamente los medios estatales, no solamente los medios a nivel nacional, sino esto es a nivel mundial. Y esto es algo serio, creo yo. Ahora, están hablando ya de miles de muertos tanto en Europa, en España, en Italia, como ya también ya aquí en México. Entonces, a pesar de que la gente dice en redes sociales que, bueno, yo no he visto ningún muerto. Y yo tampoco. ¿Y tú? No, pues yo tampoco. Bueno, por eso no tienes que verlo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, no tenemos que ver un muerto para decir, sí, 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 creo. Yo creo que esto es algo serio, es algo a nivel mundial, y no solamente lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo los presidentes, los embajadores, en fin, mucha gente importante, que inclusive ya también hasta los mismos artistas, aquí de México también se están manifestando en relación a eso, ¿no? Algunos ya también lo tienen, que están en cuarentena, por eso yo digo que hay que tener cuidado con eso y ser respetuosos en ese aspecto. Porque me ha tocado ver de que,
oye, yo no creo en eso, yo no creo, y estás dejando engañar. Pues sí, pero mientras sea o no sea el riesgo, la vida, ahora sí que el riesgo de la vida está, la vida está en riesgo, ¿no? Entonces, yo ahí se los dejo de tarea, bueno, así que mientras nosotros hagamos lo que tengamos que hacer, pues lo vamos a seguir haciendo. Pero nosotros como sindicalizados dentro de ESME y dentro de la NUE estamos haciendo, obedeciendo los protocolos que el mismo gobierno nos está implementando. Así es, Raúl, y lo hemos visto, ya salió ahí una circular donde el mismo sindicato decía, antes de que se implementaran estas otras situaciones en algunos otros lados, igual que la contingencia, nosotros teníamos las reuniones de Sabatina, que lo saben muy bien, que las has cubierto muchas veces, sobre que ya no iba a haber reuniones. Igual en los comités también hemos decidido socializar esto para los demás comités de la NUE y que puedan, cada quien es autónomo en su comité. Nosotros en nuestro comité hemos decidido que ya no va a haber reuniones por el momento, aunque era, en nuestro caso eran en zonas abiertas, pero creemos que es la mejor opción. Creo que, como bien dices tú, ser precavido, ¿no? Sí. ¿Para qué enfrentar una situación, para qué afrontar una situación de estas si podemos preverla? Así es. Sí, yo creo que se ha tomado la mejor decisión dentro del comité, bien lo comentas, porque son autónomos, pero también se rigen bajo una asamblea una nacional, ¿no? Donde se toman los acuerdos y donde se toman las decisiones. Entonces, si se llegó al acuerdo de no hacerlo, pues hay que acatarla. Si se llegó al acuerdo de hacer actividades, pues hay que acatarlas bajo los lineamientos, los protocolos que el gobierno está implementando para prevenir el contagio. Contagiados y contagiados. Fíjate, Raúl, ahorita recuerdo en este momento que un día antes de que saliera esta circular, todavía tuvimos la última movilización del lunes. Todavía no cerraban las sucursales las agencias comerciales de la Comisión Federal de Electricidad. Digo, a final de cuentas, sale esa circular, se socializa, y bueno, a partir de ese momento pues se decide no salir. Todavía vimos en los últimos programas de la NUE, vimos esas movilizaciones de visibilizar lo que estaba sucediendo. El día de hoy, bueno, pues tenemos que estar en otra situación, pero el día de mañana, bien comenta el sindicato, bien comenta la NUE, esta actividad no se acaba. Estarán viendo los medios, diferentes medios, por los cuales afectar esa y poder poder sacar esta situación adelante, pero si ahorita es una movilización masiva, ¿no? Y parece ser que dentro de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica se tomó la decisión de hacer algunas actividades como el cierre de algunas avenidas, pero bueno, también me dio cuenta de que hay mucha gente que no participó, precisamente cuidando la integridad, sobre todo los adultos mayores, ¿no? Entonces también no se les pudo obligar, pero bueno, sin embargo, ellos tomarán su mejor decisión. Pero que la lucha tiene que seguir, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y bien lo comenté, la gente que tenga que salir, pues tiene que hacerlo, o sea, no tenemos de otra. Y la gente que se pueda quedar o que nos podamos quedar, bueno, pues también hacerlo, ¿no? Pero de que la lucha tiene que seguir, bueno, pues tiene que seguir. Y la gente que lo está haciendo, pues cuídense mucho y sigan los protocolos del gobierno, seguramente compañeros coordinadores, tanto de comités regionales, les darán las indicaciones pertinentes para que se queden bien. Sí, así es. Fíjate, y bueno, ya entrando en el tema, Raúl, esta parte de lo que se viene sucediendo a nivel nacional y a nivel mundial sobre este tema, también ha habido empresas, o hay empresas más bien, que están poniendo unas políticas muy severas a sus trabajadores. Lo hemos estado viendo en los últimos días de algunas empresas que han mandado a sus trabajadores a sus casas, pero no les pagan, los van a recibir y les dicen, bueno, si regresas, después a lo mejor tienes el trabajo, a lo mejor no lo tienes. Y me viene a la mente por la situación de lo que está sucediendo, donde sale un comunicado de la Comisión Federal de Electricidad
donde dice que él, que ellos van a cerrar instalaciones, pero que está abierto el telemático, que son muy seguros. Yo quisiera saber si cuando les dejes ahí, pues no queda el virus, o qué tan seguros son. Me imagino que son antibacteriales o no sé qué sucede ahí. Pues vamos a pensar que el virus es real. Ajá. ¿Qué dice la Comisión Federal de Electricidad? Vamos a cerrar por seguridad nosotros las instalaciones para evitar los contagios. Pero los esquemáticos van a estar disponibles para todo el público. Como dices tú, seguramente tienen ahí al lado el gel antibacterial para que cuando tú llegues, antes de tocar, de poner tu huella, pues, pero hablamos también con el dinero, pues si nos están haciendo la recomendación del dinero, no usar el dinero y estar utilizando puras tarjetas, pues los automáticos, no sé si aceptan pura tarjeta, porque mucha gente no tiene una usa tarjeta, sino que es puro dinero, en vez de estar tocando el dinero, pues nos vamos a estar contagiando a todo el mundo, ¿no? Entonces, es complicado, o a lo mejor los automáticos, cuando entras, están tocando con un líquido para desinfectarte y que puedas entrar a las instalaciones. Sí. Salirte totalmente, es más, hasta si se trata de eso, ¿no? Pues hasta yo voy para desinfectarme, ¿no? Porque entonces, si los automáticos están sirviendo para desinfectar a la gente, pues yo ahorita voy también. Así pero es. No a pagar, ¿no? Fíjate. Para desinfectarme. Es interesante esta postura que tiene esta empresa, digo, porque lo hemos comentado, Raúl. Otras empresas, lo hemos visto, han sido pues más conscientes sobre esta situación. Estaba viendo también otra noticia donde una barrotera, no voy a decir el nombre porque no me van a mandar defensa, porque bueno, de los valores digo porque ellos tienen a los que meten las bolsas, en, más bien los productos en sus bolsas, los cerillos les dicen, ¿no? Ya ves que es gente adulta. Ellos propusieron o dieron un comunicado donde hablaban de que a los cerillos, a las personas que se dedican a esto, a andar, que ya son de edad adulta, más edad mayor, los mandaron a su casa y en lo posible les van a mandar despensas, les van a mandar despensas para que no salgan de su casa. Cada dos semanas les van a mandar despensas y para que puedan, bueno, sobrevivir, porque me imagino que estas personas ya de edad adulta, pues el ya estar ahí, su salario es muy poco, entonces pues viven día al día como muchos de nosotros. Sí. Entonces esta es una política interesante para esta empresa que quiere favorecer a sus trabajadores, no como otras, como lo hemos visto, que bueno, estos trabajadores pues los van a cesar o los mandan sin base de salario. Sí, eso está pasando en varias empresas, no se elabora, pero tampoco te pago. Pero creo que por disposición oficial, inclusive también en la Secretaría de Educación Pública, los profesores ya no están laborando ahorita, están en receso, pero se dice que no son vacaciones, o sea, a la gente que le quede claro, no son vacaciones, es para que te guardes en tu casa y aguantes lo que más puedas la cuarentena, ¿no? Ahí para evitar los posibles contagios. Porque mucha gente lo que está haciendo está saliendo, están utilizando los días, no que vámonos de vacaciones, ¿no? Pero no son vacaciones, o sea, que le quede claro, o sea, no son vacaciones, es para que la gente se guarde y estemos en casa. Así es como ahorita nosotros lo estamos viendo, a lo mejor nos ven aquí, pero estamos en una área confinada, estamos tratando de, bueno, no tener contacto con la demás gente, no estamos tratando de llevar los protocolos, ¿no? Igual nos lavamos las manos, también vamos a tratar de en los próximos días ver otra modalidad de poder trabajar en línea, a lo mejor, Raúl, digo, con la finalidad de que podamos seguir teniendo contacto con la gente, sigan escuchándonos y ver las actividades que se están llevando, pero también igual con esa seguridad que nos puede dar no salir de la casita, ¿no? Así es, efectivamente va a haber muchos cambios, creo que dentro de la programación de Radio ESME, bueno, nosotros los seguimos invitando para que vean a Nueva y Fuerza, no sabemos al 100% cómo se vayan a seguir, cómo se vaya a manejar, porque es el primer programa que estamos haciendo de manera de este tipo, así grabado, pero bueno, parece ser que los programas los van a estar repitiendo en varias ocasiones durante varios días dentro de la semana, pero así en que cierto, pues no, todavía no sabemos exactamente cómo se va
pero nosotros estamos cumpliendo con lo que nos están pidiendo y sobre todo seguir las instrucciones de nuestro compañero coordinador nacional, Juan González Vargas, para no perder ese contacto y esa información que tenemos nosotros con los usuarios de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y poderlos seguir informando a ellos. Así es, y pues ¿qué te parece si vamos a hacer una pausita, Raúl, y para continuar después pues con algunos temas que tenemos de que están sucediendo aquí en la Ciudad de México? Vámonos y regresamos. Anúe, luz y fuerza. Bueno, pues regresamos otra vez al programa del día de hoy. Y pues sí, comentar esta situación que se viene dando, ya lo hemos comentado, de la situación que está sucediendo con los trabajadores, lo que vemos abajo. También las redes sociales, Raúl, son muy críticas, ya lo han comentado, pues están planteando algunos boicots, algunas empresas, algunos negocios que están pues tratando de aplicar esas políticas laborales a sus trabajadores, cuando vemos que la situación es preocupante, cuando debemos acatar algunos protocolos y otras, y en algunas empresas vienen pues aprovechando pues de la situación. Lo hemos visto algunas agrupaciones, algunos empresarios también han pues pedido al gobierno que se les apoye económicamente o con beneficios económicos, prestaciones, que les paguen lo que se les debe o que los beneficien con algunos pues licitaciones, ¿no? Eso sí, buscan el beneficio de ellos, pero de los trabajadores no vemos la situación que se esté dando de esta manera, ¿no? Así es, y mira, ya que estás hablando de trabajo, de los trabajadores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con la Secretaría de Salud, sacó una guía de acción para los centros de trabajo ante el virus, ¿no? Ante la presencia del virus. Lo sacaron el día 20 de marzo de este año, y va a ser difícil leerlo todo, pero pues, mínimo les digo, el índice tiene una introducción, tiene preguntas frecuentes en relación a lo que se tiene que hacer, principios rectores para la acción en los centros de trabajo. El punto 4 dice estrategias generales de control. El 5, plan de acción en los centros de trabajo ante COVID-19. En el punto 6 dice clasificación del riesgo de los trabajadores por ocupación o conducción de vulnerabilidad. Entonces, es una guía que hizo la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud precisamente para los trabajadores. Tienen unos lineamientos para poder prevenir el contagio. Y vienen algunos anexos. Perdón. El anexo 1 dice material de difusión para centros de trabajo. Anexo 2, jornada nacional de sana distancia. Anexo 3, escenario del COVID-19. Y bueno, sería bueno que ustedes por ahí lo empezaran a investigar, está en internet, y es una guía, se llama Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19, para la gente que tiene que estar laborando en las empresas donde no se suspendieron las labores. Bueno, pues ahí también tomen sus precauciones. Así es, hay que recordar que hay servicios y trabajos que son primordiales, porque si no la ciudad sería un caos, donde imagínate quedarnos sin servicios como no es el agua, sin la luz, sin los servicios de salud, sería muy grave. Entonces sería complicado, pero bueno, esperemos que continúen los servicios, que esta situación se arregle lo más pronto posible. Ya lo vimos que en otros países ya se están declarando que ya no hay
para el coronavirus. Entonces esperemos que en México, bueno, pase este trayecto lo más pronto posible. Y pues sin otra cosa, Raúl, por más por el momento, yo creo que terminamos con el día de hoy con el programa. Sí, bueno, tratamos de dar una pequeña explicación, son comentarios muy personales, algunos comentarios que ha sacado el gobierno, algunas hicimos algunas pequeñas indicaciones dentro de la Asamblea Nacional de Historia de Energía Eléctrica, dentro del Sindicato Nacional de Electricistas, y bueno, son comentarios también muy personales. Esperemos que se estén atentos a las recomendaciones tanto del SME, de la NUE, a toda la población en general, y bueno, yo insisto, ¿no? Seamos respetuosos de la gente que sí creemos y de la gente que sí nos preocupa la vida. Así es, ¿no? Y los posibles contagios, sabemos que estamos ante unos medios de comunicación que muchos de ellos son manipuladores, corruptos, mentirosos, falsos, pero bueno, también hay que creer en la mitad. Entonces, si hay algo detrás de por medio, bueno, pues hay que tomar precauciones, ¿no? Así es, bueno, ya el tiempo lo dirá, y bueno, sin más por el momento, bueno, nos despedimos de ustedes, tengan un excelente día. A nombre del titular del programa, Juan Luis González Vargas, coordinador nacional de la NUE. Sí, efectivamente, muchas gracias. A nombre de lo comentaste, bueno, pues muchísimas gracias, tengan excelente día, excelente tarde o excelente noche. Hasta pronto. Hasta pronto. Necesitamos mostrar vivamente cómo se construye y reconoce un nuevo derecho humano y confirmar que los derechos humanos son producto de las luchas de los pueblos. Por eso, escúchanos todos los días de 10 a 12 en Radio SME.